tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en American Truck Simulator. Y amigos, ¿cómo han estado? Yo un poco mal, porque sigo con el dolor de la muela, no se me quita. Pero bueno, venimos aquí a grabar hoy. Una disculpa que no había podido subir videos, sino que pues seguía con el mismo problema. Pero siento que ya me estoy recuperando, aunque no creo muy bien. Pero bueno amigos, vamos a hacer lo que es un autobús chihuahuense Selec, que por ahí nos lo pidieron también. Esta vez quise cambiar de autobús. Ya ven que pues me habían pedido anteriormente lo que era un Marco Polo G7. Y bueno, pues lo traemos aquí amigos, aprovechando. Nos encontramos en lo que es en Checor amigos. Estamos casi cerca de lo que es Hermosillo. Y bueno, vamos a recorrer lo que son estas curvas de aquí, saliendo de Checor amigos. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. La verdad es que está medio peligrosón por aquí, por las curvas, pero esperemos que nos vaya bien. Y bueno, traemos este autobús, que la verdad está muy muy chido, a mí me gusta mucho. Y pues qué mejor en estas rutas, ¿no? Yo siento que este autobús es pequeño, a comparación de otros, pero está muy muy chido, es como que muy muy lujoso. No me dejan pasar, voy a tener que aventar. Vamos a prender lo que son las intermitentes, a ver si así se paran. Vamos a meternos aquí, ya ni modo. Ahí está, sí se detuvo, lo bueno. Y sí les digo amigos, pues tenemos este bus, la verdad está chiquito. Yo lo veo chiquito a comparación de otros, pero está muy muy chido. Bueno, a mí me gusta mucho. O sea, les digo que viene como que lujosillo. Se ve lujoso, la verdad. Y se siente muy bien al manejarlo, Bueno, a mí me gusta cómo se siente al manejarlo. Rayos, perdón, ahí me estaba saliendo un poquillo. Se siente muy bien al manejarlo. Porque la verdad no se siente así, como otros que la dirección está más pesada. Este no, se siente muy muy blandita. Y está muy muy chido amigos. Y por cierto, ¿qué tal frío hace por donde viven amigos? Aquí está haciendo un friazo. Yo creo que también por eso me duele la muela. Estamos como aquí. Bueno, lo que hemos llegado ahorita es a 9, 8 grados más o menos por ahí. Y la verdad ya sentimos que nos morimos. Se siente muy 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 frío, la verdad, lo que es en estas fechas, pero nunca como ahorita, la verdad ahorita es que es un frío exagerado, demasiado exagerado. Pero bueno, pues ya, ¿qué le hacemos, no? La verdad hay que aguantarnos, porque sí, yo a veces, bueno, digo, con este frío la verdad no se aguanta casi, Y bueno, hasta que traigamos este chihuahuenses, amigos, ya que ya tenía algo que no le habían solicitado por ahí. Y aprovechamos para traer los rayos. Les digo que están medias peligrosillas aquí estas curvas, O sea que hay que agarrarlas muy bien. Y más con este aguacero. Está súper, súper fuerte. Pero bueno, ahí vamos, aunque sea despacio, pero hay que llegar, ¿no? Oigan, aquí no tenemos GPS, Bueno, ahorita vamos a poner el otro, nada, saliendo de estas curvas. Ahora sí, no hay mejor día para manejar aquí en estas curvas de Checora. Y trato de venir rápido, pero la verdad estas curvas como que te jalan, la verdad. Y sí, les digo amigos, ahorita con este super dolor que no se aguanta, dolor de muela. Pero bueno, aquí estamos. Por cierto, ya, bueno, no sé qué está pasando ahí en YouTube, que últimamente me sale que los videos que estoy transmitiendo no son inadecuados para el público. No sé por qué, alguien sabe por qué.
no he dicho ninguna vulgaridad y YouTube dice que no son adecuados para el público. No sé qué está pasando ahí, que YouTube lo detecta como inadecuados. ¿Qué será, amigos? Y por cierto, amigos, ya vamos, como les comentaba en el directo, comenten en este video para que los tome en cuenta, para el autobús de subs, amigos. Ya se viene, ya casi se viene el autobús de los subs. Ray, ya no sé para dónde vamos, Sí, comenten ahí para el autobús de los subs, amigos, ya que ya se viene. Les digo que comenten para que los tome en cuenta. Sepa quiénes son los que están más activos aquí y los ponga en el bus. Y aparezca ahí su nombre. No sé si volverlo a hacer en el Volvo 9800 o esta vez cambiar de autobús. No sé lo que estoy pensando. Pero vamos a ver en qué bus lo subimos, amigos. O si no, ya de perdiz en un tracto, ¿no? Ahí en lo que es en la caja. Ahí ponemos todos los nombres. Sí, también para irle a cambiar ahora sí, cambiándole un poco también para que no sea siempre igual. Y si les gusta, amigos, este Scania, este Paradiso G7. Ya pronto también viene el ADOGL, no se preocupen, ya también pronto tenemos lo que es el ADOGL morado en un Volvo 9800, que también me lo han solicitado por ahí. Si les digo que estas curvas están medias grandes, pero ahí vamos a todo lo que da, amigos. Por ratos como que sí le meto velocidad, ¿no? Para no tardarnos mucho ahí. Y bueno, pues muchas gracias también. Les agradezco a todos los que nos han seguido ya. Ya voy a hacer un año en febrero, enero hago un año ya transmitiendo en YouTube. Ya vamos a hacer un año ahí de subiendo videos y todo eso. Ya un año que se pasó muy muy rápido, la verdad. Siento que esta vez este año no me duró. Como anteriormente platicábamos, el tiempo ya está pasando muy muy rápido. Imagínense, ya estamos ya unas semanas de Navidad y ya de ahí, pues ahora sí año nuevo. La verdad es que sí, el tiempo se está pasando demasiado rápido, amigos. Yo creo que ya nada más pasas de los 18 y ya el tiempo empieza a cambiar. Ya pasa más rápido. Yo me acuerdo que antes duraban más los años, se hacían eternos, y ahora ya no, ahora ya por todo lo que está pasando ya el tiempo se está acortando, amigos. Y por cierto, ahí les decía, bueno, ahí les comenté en Facebook que si alguien sabía de Toribio Rubio, ya ven que él dice que es de Oxnard, California, y pues la verdad sí está. Ahorita la situación que está ahí en Oxnard está muy crítica. Se dan cuenta que están incendiando pues varias hectáreas de bosque. Y pues la verdad, o sea, aunque pues sea en aquel lugar, siento que va a tener un efecto, yo creo que para todo el mundo, la verdad, está muy 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 fea esa situación de allá. Yo he visto los videos y es que la verdad sí es muy muy triste la situación. No sé si los vieron, pero la verdad sí están muy muy feos, Y bueno, Toribio, ojalá si estás viendo el video, ojalá y nos comentes cómo estás, brother, por allá, porque la verdad sí estamos ahí, bueno, preocupados, ya que luego también tú estás aquí con nosotros. Y si no, Toribio, pues espero que estés bien donde estés. Y ojalá y nos pudieras ahí avisar de cómo andas por allá, brother. Y aquí ya se quedaron las curvas, aquí ya viene más, un poquito de más recta. Y miren qué tal nuestro chihuahuense Selec, amigos. Muy, muy chido, ¿no? Miren, Hermosillo, Guaymas. Iba a rebasar por otra ya la esta aquí, pero no, yo creo que mejor nos vamos a esperar ahí un poquillo porque sí está
este camarada acá adelante como que por momentos le mete velocidad y por otros como que se detiene, ¿no? Así es que pues mejor a ver si encontremos otro lugar donde podamos rebasar ahí. Oh, no, es curva aquí. Bueno, vamos a ver si podemos y si todavía podemos. Ahora sí lo rebasamos bien, porque ven que luego cada locura que luego hacemos. Pero no, sí vamos bien la verdad. Mire, viene uno de FedEx. Tenemos que traer un tracto de FedEx por ahí, ya que no hemos traído. Ya ven que trajimos uno de Bimbo. ¿Qué tal? Si les gustó o no les gustó el de Bimbo. Estuvo muy chido, a mí me gustó. Me acuerdo cuando antes sacaban lo que eran los carritos de Bimbo ahora sí en los pan, bueno, los panes, no sé cómo pronunciarlo, panes, pan, no sé qué. Me acuerdo que sacaban, los canjeabas una bolsa de pan Bimbo, lo cambiabas y te daban más tanto dinero, te daban un camión Bimbo. Ya después también inventaron lo de que sacaron unos que eran como armables, que eran de plástico, pero también estaban muy muy chidos. Me acuerdo que yo los coleccionaba. Siempre quise el trailer y nunca lo tuve. Pero bueno, ahorita tenemos aquí en el Euro, tenemos todos los tractos que podamos imaginar. Ya ven, DHL, iba a rebasar, pero a lo mejor no. Sí, DHL, de todo tipo, amigos. Y bueno, también buses, que también los buses están muy muy chidos. No, no puedo rebasar ahí, Ya ni modo, irnos aquí atrás del tracto. Por lo mientras vamos platicando, ahí vamos viendo el paisaje. Este no trae tele, Este se viene muy muy austero, este bus. Por eso nos apuramos, para que no no se aburran en los pasajeros. Se viene como medio austero, ¿no? Aquí vamos a retornar, bueno, aquí vamos a doblar a lo que es la derecha, amigos. Y ya llegamos a Hermosillo, ya nada más vamos a llegar a nuestra central. Rayos, casi pegamos ahí, todo por ir viendo aquí el cristal. Sí, a nuestra respectiva central. Rayos, aquí estuvo mal lo que hice, pero si no íbamos a chocar. Ya ni modo, abrimos un tercer carril. Miren, muy muy chido, el chihuahuense Selec. Muy muy padre. Y después vamos a traer también uno. Bueno, no del chihuahuense Selec, pero vamos a traer otro G7 de doble piso también por ahí, que también nos lo han pedido. Ahí está, vamos a avanzar. Ahí viene el federal. Me iba a meter así, valiéndome, pero no, mejor dejemos que pase ahí. Porque si no, aquí multa segura. Miren, no me deja ni pasar ni se pasa. Ahí está, ya nos metimos al carril. ¿Y qué esos chihuahuenses son los de primera, amigos? Bueno, ustedes que los conocen. Ya que yo nada más conozco puro puro ADO. Reyes, me pasé sin ver, no hagan esto, la verdad estuvo muy mal lo que hice. Aquí me vine a dar la vuelta para entrar de este lado. Ahora sí, para no llegar directamente, ya que luego muchos autobuses dan varias vueltas antes de llegar a su terminal. Y bueno, venimos a dar una vuelta hasta acá. O sea, aunque dice el mapa ahí que es hacia otro lado, no, es hacia acá. Es Hermosillo. No sé qué onda, se puso mal ahí el GPS, no sé qué pasó ahí. No, pues ya me pasé, ya ni modo.
Ahí está, ya está el semáforo. Miren, ahí se pasó, se supone que voy yo. Qué loco, ¿no? Ahí en vez de que respete, no respeta. Y miren, ya llegamos a la terminal, amigos. Ya vamos aquí llegando a la terminal. De aquí de Hermosillo. Un saludo a este Hermosillo. Y bueno, un saludo a todos ustedes, amigos, que nos ven. Muchas gracias, Espero que no estén sufriendo ahorita con el frío, porque la verdad sí está haciendo algo. Y bueno, amigos, ya llegamos a la terminal aquí de Hermosillo. Vamos a aprender lo que son las intermitentes para meternos. Ah, caray, aquí no la cambiaron. Supone que era al revés, pero bueno, no importa. Aquí tuve que haber entrado de este lado, Ahí está. Vamos a echarnos de reversa. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado el viaje aquí con nuestro chihuahuense Selec. Ahí nos vamos a estacionar al estilo Walker. Nada, no es cierto, pero les digo que no la cambiaron, Yo me acuerdo que era al revés. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse. Ahí los veo en el siguiente en vivo. Espero y me acompañen. Y les digo, voy a checar eso de lo que está haciendo YouTube. No sé por qué me lo bloquea como video indebido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, amigos. Bueno, pues cuídense mucho. Los veo, espero. Bueno, hoy estoy grabando lo que es día viernes. Lo voy a subir mañana sábado. Y espero verlos el sábado en la noche, amigos. Pues cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.